Hola, ¿me puede decir si se escucha? ¿Se escucha? ¿Me pueden decir si se escucha mi voz? Bueno, entonces... Hola, soy la Minigambu y... ahora vamos a jugar el Kill Banner Robot. Robot se trata de que un día llegó una empresa, la empresa Hallman, y empezó a invadir Popstar extrayendo todos sus recursos naturales. Y todo culpa del Kirby. El Kirby se quedó dormido y como se quedó dormido, sucede que ahora no se puede hacer nada. Tiene que salvar Popstar, como todas las veces que lo he hecho, como todos los días. Y eso. Tiene que ganar la empresa Hallman y nada más. Otro día feliz de Popstar. No sé la verdad cómo se queda dormido con la media pelea. Se escuchan todos los sonidos de explosiones y de todas las leceras y aún así. Ahora recién se despertó. Y recién cayó. Tenía que ser después de que pasara todo eso. Todos los días la misma. Ya, entonces ahora sí que sí. Sí, la verdad sí voy a ir leyendo. Esta vez nada más lo voy a saltar. También va a ser interesante para mí ya que no lo leí, porque me daba paja. ¿Flojera de qué?
Alguien dice que quiero ir a otro juego. La verdad, porque me gusta. De por sí me ha gustado la historia que tiene. Y también la encontré tierna. La encontré tierna e interesante. Y sucede que un día se me ocurre probarlo y probarlo. A ver, he conseguido un cibercubo. Los cibercubos permiten desactivar la barrera digital que recorre el jefe. Uy, sí, ahora se viene el boss. Y comencé a jugar el Kirby con el Kirby and the Amazing Mirror. El Kirby and the Amazing Mirror, pero hasta ahora no me lo he terminado porque de por sí me enredo. Es como un espejo dentro de otro, dentro de otro, dentro de afuera, afuera, dentro. Ay, no sé cómo explicarlo, muy enredado. Ni yo saco un perfecto así, pero es porque yo ya sé qué es lo que viene y lo que no. Porque la verdad es como que he muerto varias veces, que ya es como que es tan fácil predecir todo. Chale. Ya terminé el perfect, dije de que iba a sacar un perfect y... incluso de tanto que me gusta el Kirby, tengo hasta mi pieza póster. Tengo mi pieza temática del Kirby, básicamente. Puro rosado. Ja, no mueras. Bueno, eso aseguro que voy a morir en alguna parte, definitivamente. O en los bosses finales, por ejemplo. La segunda pantalla es como para... es para soltar la habilidad, para pausa y nada más. Para ocupar
para ocupar los objetos que me da el bandana agua del día. Los objetos que me da el bandana agua del día, sucede que se almacenan ahí y lo puedo ocupar en cualquier momento. Simula la pantalla táctil de 3DS. ¿Dónde está este emulado? Yo me acuerdo que que yo quedé mirando el gran robot el primero y como que... ¡Ay, qué feo el robot! Y sucede que después le encontré terrible tierno. Incluso era el que menos me llamaba la atención de Kirby, donde en muchos videos decía de que era el mejor de todos, que era terrible acuático. Sucede que es como que me interesó y desde ese momento lo probé y me gustó. Además, mientras todos los demás juegan así terrible feo, con se notan todos los píxeles, yo lo juego en 4K. Oye, si yo sé la 4K a los choros lo más. 100% de real, no fake. Al otro lado. Un poco mejor para los que nunca conocieron el Kirby, por ejemplo, las estrellas que voy recolectando no son para nada, sino que es para ganar vidas. Cuando alguien consigue 100 estrellas, gana una vida más, y las vidas son importantes porque la verdad son para que cuando tú pierdas toda la vida, regresas con otra. E incluso podemos... se puede decir que tampoco es como... Creo que en los antiguos no se recolectaban estrellas siquiera. Y esas cositas que aparecen con un signo de interrogación son calcomanía. Uy. Se me acaba de caer el cofre. Ese cofre. El cofre no me quería. No tengo otra aplicación antes. El cofre no me quería.
por sí las vidas son importantes, especialmente para los principiantes, porque los principiantes se pueden morir a cada rato, como yo al principio. Y no sé, podría hablar más de cositas de Kirby, por ejemplo. ¿Cuál es mi personaje favorito? No soy tan experta, la verdad. No soy tan experta como creen. Yo me acuerdo de que la primera vez que probé este, me moría cada rato, me moría como 5 veces en solo un nivel. Si no me acuerdo de ese Link, que tanto dicen, hay el Kirby Link. Sí, es una referencia al Kirby Link, que yo sepa. Es una referencia al Link. Uy, sí. Si no me acuerdo, si no me acuerdo si alguien conseguía todos los cibercubos. Si no me acuerdo, ay, se me fue la lecera. La verdad sí, ignoré todo eso porque no es tan importante. Por ejemplo, lo de antes, que apareció la primera vez que tenía un... Oh. La primera vez que tenía... Que había conseguido uno de... Una de estas cositas que son para curar en cualquier momento. Sucede de que... De que te dice, por ejemplo, si activas el Street Pass, vaya a conseguir mejores objetos. Y lo de ahora eran los amigos nada más. Lo que nunca vamos a ocupar. ¿Qué onda, qué? Uy, Kirby Link. Ah, ya me acordé de lo que iba a decir. Que si alguien conseguía todos los cibercubos como premio, conseguía yo una calcomanía especial del presidente Haltman. Y yo nunca lo conseguí porque nunca conseguí todos los cibercubos. Porque nunca se me dio la gana. Me dio flojera hacer todos los niveles del principio. Y hay veces como que aparecen tantas veces los puzzles, los villanos, y sucede de que me cuesta tanto vencerlo. Por ejemplo, hay uno que la verdad no quería conseguir el cibercubo. No quería conseguir el cibercubo en el nivel, y sucede que donde el robot tiene peso, van a considerar de que el robot tiene peso, así que le van a agregar peso. Así que se puede saltar solo dos veces, no se puede flotar. Entonces sucede que me obligaban a llevar una caja gigante. Una caja gigante que sucede de que... Esa caja gigante la tenía que llevar encima del robot. Y sucede de que no podía. Me caía cada rato y a cada rato moría. A cada rato moría y era como... de repente es como ya, es la última vez, y sucede de que no lo logré. Y después, ya es la última vez, y empecé así. Mira, estas cajas. Sucede que las tenía que tener. Pero era mientras... Era mientras tenía un espacio donde podía caer en cualquier momento.
Ah, ya. Ya me acordé para qué era esto. No era para llevarla para arriba. Eso. Era para esto. Lo que me gusta es que el Robobot se parece mucho al Kirby, tanto en diseño como en las características que tiene. Por ejemplo, cuando absorbe un enemigo, también abre la boca para absorber al enemigo. Y no sé, me gusta. Me gusta que tenga ese diseño que sea muy parecido al de Kirby. Pero se viene otro. La verdad sí es épica. Épica la batalla y me acuerdo de que... Y me acuerdo de que hasta con ayuda de... Con ayuda de mi hermana tuve que terminar esto. Incluso fue ella la que destornilló la cabeza. No fui yo. Me acuerdo que con esta perdí. Era. Siento que se queja como peluche el Kirby. Hace años de peluche. Ahí está. La tuerca, larga que tenía. La verdad sí está difícil porque no tengo un joystick acá para poder girarlo rápidamente. Quisiera tener uno. F.
quisiera que me comprara uno el campo mayor. Algún día en muchos días. Más encima que el campo mayor me consigue los Kirby. Hay veces que quisiera poder rodar como Link. Toda la vida que perdí. Qué buen. Oh. Qué buena idea hacer una campaña. Uy. ¿Cacharon ese momento en el que casi pierdo? Y una preguntita para ustedes, ¿alguien ha jugado Kirby? Igual, ¿cuál Kirby ha jugado? Arriba, abajo, arriba. Ay, qué fácil. Ya me cosí. Hay otros que, si no me acuerdo, eran mucho más difícil, que eran como de 5. Eran de 5 de o. Por eso era importante lo de las vidas. O sea, la verdad, si básicamente no le hubiera hecho caso a todo eso, me hubiera ido por otro lugar donde ya hubiera terminado el nivel. Si no me acuerdo, porque si no sigo la secuencia, por ejemplo, si decía arriba, abajo, arriba, y si voy arriba, 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 sucede de que no consigo el cibercubo. Sino que me voy a un portal que me lleva a otro portal donde me lleva a un portal donde termino. Oh, primero andaba terrible lento y ahora como que anda terrible rápido, anda full. Oh. No tuve que decir nada.
¿Quién va a querer el cuchillo, luchador, a los choros, lo más? Batalla cuerpo a cuerpo. Ah, quería que fuera cuerpo a cuerpo. No, tenía que ser con el rayo láser. Soy tan mala que se la roba el tiempo mayor el... Que le roba el Game Mayor el PC para poder jugar. Qué mala. Ahora que lo pienso, el espejo parece que no le quisieron dar un diseño tan diferente antes, y sucede que ahora, más adelante va a salir, eso sí, más adelante sucede que salió otro diseño para ese Kirby, para el Kirby espejo. Antes podemos decir que era como una copia. Qué verde. Lo que me he preguntado es así, es cómo el Kirby controla el robobot. ¿Lo controla con su mente? ¿Lo controla con su mente? ¿Acaso el Kirby es psíquico o qué? Porque por ejemplo en las portadas aparece el Kirby solo moviendo el bracito, no aparece presionando un botón. Aparece el Kirby así, haciendo un puño hacia adelante, y el robot lo hace. ¿Acaso el Kirby lo controla con su ternura? Eso nunca lo sabré. O tal vez sea hacker. Y los cibercubos también son importantes para eso. Para desbloquear el... la puerta donde va el boss. O si no, estáis obligados a devolverte. O si no, estáis obligados a devolverte los niveles. Rayos, qué difícil decisión. Sí, esa velocidad. Esa velocidad, papu. Suculenta. Es que la verdad nunca había jugado tanto tiempo. Tanto tiempo en el PC. O sea, es como que sube y baja, sube y baja. Como de repente es como que se duerme y se coloca las pilas.
no me acuerdo, en los juegos antiguos del Kirby, el chispazo iba por separado del plasma. Porque antes existían dos tipos de habilidades. Era el chispazo y plasma, e iban por separado. Antes iban por separado y era como que solo tenías. O era plasma o era chispazo y era una difícil decisión. Y es como que de repente el Sakurai dijo: ¡oh, podríamos hacer esto! Y llegó y lo hizo. Oh, rayos. Recordar Wispy Woods del Kirby 64. Si no me acuerdo de Wispy Woods del Kirby 64, era algo así. Era algo así como que se tenía que mover así porque era la 3D el movimiento. Basado en ese me gusta cómo se mueve. Se mueve tan gracioso. Y el pobrecito quedó llorando. Lo que sí lo que siempre he tenido dudas es qué pasa después de eso. Después de eso los personajes se mueren y nunca más vuelven a aparecer. Lo que a mí me daba risa es que volvían a aparecer en la arena. En la arena, no en la verdadera arena. Empezaban a aparecer en la arena y sucede que yo me ponía en la descripción. Ahora van a saber quién es el demonio rosa. Ahora que lo pienso, ya me estaba jugando todo esto con el meta. Y ahora me antes tenía que jugarlo con el Kirby y con el meta. El meta era muy cochino. Era demasiado cochino para estar ahí. Como que el Lego se coló, lo que pesado. Le quitó el puesto al Kirby.
Pobre Waddle Dee. Pero lo que siempre me he preguntado es qué pasa con ese demonio, por ejemplo, el Wispy Woods. Que el Wispy Woods no, no está haciendo uno. El Wispy Woods fue adaptado para ser un robot. Y después fue adaptado para ser un robot y luego el Kirby lo derrota y después ¿qué pasó? Después ¿qué pasó con eso? Quedó así, como que, oh, se murió, nunca más vuelve a aparecer y nada más. Al Kirby ya no le dio importancia a Wispy Woods. Y no se olviden de buscar ya mi profesión en Instagram y Facebook. ¿Qué onda? Esto no es un parasol Kirby, es un Kirby helicóptero. Cosa estar mucho tiempo acá el PC, siento que en cualquier momento pa explota, no alcanzo a guardar la partida. Como que me da cosita y por eso cuando lo siento demasiado caliente lo dejo. Por eso, como que son más predecibles los movimientos y como que te relevenca igual. Incluso yo creo que nunca he ocupado el PC una hora completa, no. Yo lo ocupo media hora nada más, media hora. Nada más, no ocupo más porque me da cosita igual. Que de repente pa y deja de funcionar el PC. O de que tan buggy 3 que esté no responde y sucede que no puede guardar la partida. Rayo eso, que le pata. Un demonio psíquico, supongo. No, suelta. Ay, sí. Si no me acuerdo, yo estaba viendo la descripción. Yo me acuerdo que había la descripción y decía: igual que un chico con poderes PSI.
Creo que ya sé quién es. Yo estuve por harto rato como... ¿Quién rayos tiene poderes psíquicos? Y me quedé ahí por harto rato, es como... ¿Quién tiene que tenga poderes psíquicos? Me parecía tan conocido. Y ahora como rayos consigo el robot. Fue adorable, pero... también es inesperado. No me gusta respetar los semáforos. Por lo menos acá. Es aburrido esperar. Sí, algo así, como cruzar la calle simulator. Ya. Definitivamente voy a respetar el... la lesera, como se llame, semáforo, bla bla bla. Nada más. Ah, ya me acordé que era esto. Ja, 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 ja. Ay, qué curioso. Ay, 21 FPS, ¿qué importa? Yo he jugado con 5 FPS, aún así, al choro lo más. Todo por verse en 4K. Ahora que lo pienso, yo una calcomanía. Una calcomanía especial que no sé cómo conseguirla. Tenía que ser. No, ya estoy llena. ¡Ay, que está rápido! Me llegó a asustar, es como que estaba terrible lento y de repente ¡pa! Kirby Flash. Me está asustando ahora la velocidad. Oh. El Sony... El Kirby empezó a correr a los Sony.
todos los días lo mismo. Yo juraba incluso que el robot era para ocuparlo solo al final y me di cuenta de que se tiene que ocupar en casi todos los niveles. Nada más que el emulador todavía está en proceso y no recorre todo al 100% de los juegos. Así que esa es la explicación que tenemos hasta ahora. Pollo. Ahí había pollo. Estoy tan aburrida que ya en cuanto... Incluso yo estoy tan aburrida porque ya me pasé estos niveles que de por sí para mí son terribles fáciles en comparación con el boss final, que ya es como que me río de todo, me río hasta de cómo se sienta en el robot del Kirby. Bueno, ya está sentado. Ay, sí, yo también. La primera vez que vi la nave también la encontré bonita. Ahora que lo pienso, no le he puesto calcomanías, mientras que en el otro tenía puras calcomanías del meta. Primero tenía puras calcomanías del Waddle Dee. Y ahora tenía puras calcomanías del meta. Me pregunto cuánto habrá costado ese auto y yo lo habría destruido. Yo lo he destruido toda la plata que se junté ese Waddle Dee para comprar ese auto y sucede que yo llegué y se lo rompí de una. Como si costara súper poquito, como si costara una luca el auto. Otro auto más. Nada es justo en esta vida. No, cibercubo. Todo por un cibercubo. Sí, la verdad, mucho. Me gusta destruir cosas. Me gusta ver cómo sufren. Porque soy mala. No, mentira. La verdad me llega hasta dar penita a ver cómo se daña el ojo del día. Tenemos que hacer una campaña para que no traten a los Waddle Dee de malo. Para que no maltraten a los Waddle Dee, que ellos no hacen nada más que atacar y guide. Y la verdad, no es culpa de los Waddle Dee que me muera. Es culpa de los demás demonios.
¿Cómo rayos voy a poder romper eso? ¡Tan loco! ¿Qué te querés que te diga? A ver, la primera campaña, el Joystick para el Minigame. La segunda campaña, no más Waddle Dee maltratado. La tercera campaña, no mueran, que no se aprovechen de los demonios, porque ellos también viven y juntan plata y nosotros le destruimos su auto. La cuarta campaña, no más maltrato entre demonios y Kirby. La quinta campaña, no más voces. La sexta campaña, no más perder. La octava campaña, no más invadir Popstar. Tenemos varias campañas, definitivamente. Ah, que estoy babosa. Ahora que estoy en un boss, cuando ya pasé todo, sucede que me di cuenta de que si mantenía presionado lanzaba para atrás. Que estoy babosa. Sí, bien tarde. Anda más lento que nunca. Y creo que la novena campaña, denle más comida a Kirby para que no los coma ustedes esta noche. Ya terminamos, ya me pasé por 4 minutos. Gracias por ver el gameplay y vamos a seguir estos próximos días haciendo el gameplay del Kirby. Ya, chao.